¿Cómo le va, Omar? Estamos acá en el CIPROS, acá lo tengo a mi lado, lo pueden ver, al doctor Luis Medina Ruiz, para hablar sobre la situación que la verdad que nos alertó a todos, el tema de la variante Delta, que empezó en Famaillá, y luego se sumaron otros casos ahora el día de ayer en Montero. Sí, así es. Bueno, sabíamos que iba a llegar. Buen día, Omar y equipo. Sabíamos que iba a llegar, esto es la variante que está dominando en el mundo. Hoy la variante de coronavirus que hay en todo el hemisferio norte y prácticamente en todo el mundo es la variante Delta. Es la que sabemos que desgraciadamente es la que se va a ir posicionando y llegó a la Argentina ya hace varias semanas y lo que nosotros teníamos que hacer era lo que hicimos, retrasar el ingreso, retrasar a que sea comunitaria y hemos podido durante varias semanas con mucho trabajo en las fronteras, mucho trabajo en el aeropuerto, poder bloquear, por lo menos nosotros tenemos 13 pacientes ya detectados, de los que tenemos como deltas positivos, 13 son con relación a viaje. Ajá. Y muchos de ellos, los 4 últimos prácticamente detectados en el aeropuerto, donde a pesar de que tenían PCR negativo al subir al avión, antígeno negativo en Ezeiza, bueno, nuestras PCR dieron positivas y se confirmaron delta. Hoy, cualquier persona que viene del extranjero, lo más probable es que son delta. Por lo tanto, tenemos que tomar toda la conducta para que no se difunda en la comunidad. Y luego, bueno, aparecieron este foco en Famaillá. Sabemos que son 17 ya, 17 casos. Empezaron, perdón, con 4, luego se sumaron a 12 y ahora 17. Ya tenemos 17 confirmados. Y bueno, buscando focos, ustedes deben haber observado cómo seguimos trabajando. Estamos yendo todos los días, hay en distintos operativos, en el hospital, para la consulta espontánea, después en la plaza y en distintos lugares para que tengamos cercanía con la población que quiera testearse o que tenga síntomas. Y ahora, bueno, nos surgió 2 casos nuevos en Monteros, que es un matrimonio que viajó el fin de semana largo a Santiago del Estero, y al volver, días después, una tía les comunicó que estaba con pérdida del olfato, se hisopó y era positivo, y ellos, bueno, acudieron responsablemente a hisoparse, y dio positivo, lo investigamos y era de él. Bien. Así que este matrimonio, bueno, después se sumaron 2 personas más. Esto es lo último, esta información de esta mañana. Bien. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre las otras cepas y la Delta? ¿Qué es lo que alarmaba tanto y estaban con tanto cuidado y resguardo ustedes desde el Ministerio de Salud? Bueno, en el mundo lo que pasó con la Delta es que en la población que ya había pasado el coronavirus, y poblaciones que aparentemente ya habían liberado restricciones y demás, comenzaron a tener problemas. Eso pasó prácticamente en el hemisferio norte. Le vieron qué pasó en Israel, qué pasó en Europa, qué pasó en España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Había aparentemente ya una calma con las variantes anteriores. La variante anterior en el hemisferio norte eran británicas y la original. Y bueno, de pronto ya la pandemia estaba pasando y se hizo presente una variante que se genera en la India, que tiene mayor capacidad de contagio y afectó a las personas que no se habían contagiado previamente o que tenían inmunidad parcial o que no estaban vacunados. Y el drama se desplegó justamente ahí, en las personas que no estaban vacunadas, incluso era la población que no era el objetivo para vacunar. Nosotros decíamos que sosteníamos nosotros también que la población objetivo para vacunarse eran los mayores de 50 años o con alguna comorbilidad. Y eso era así para la variante original. Resulta que esta variante Delta tiene la capacidad de contagiar a los jóvenes. ¿Y en cuanto a la letalidad? La letalidad no es superior, por lo menos es lo que vemos. Es más contagioso, pero no es más letal. Sí. Tiene una mayor capacidad de contagio, tiene mayor capacidad de replicación y se difunde mucho más fácil. Necesita menos tiempo de exposición. Ustedes recuerdan cómo cuando nosotros hablábamos del contacto estrecho eran 15 minutos, menos de 2 metros y sin barbijo. Bueno, acá los 15 minutos ya no son, es mucho menos tiempo. Quizá esta cercanía que tenemos nosotros, si no estamos los dos con barbijo, nos contagiamos en un minuto, ¿verdad? O menos. Y bueno, esa capacidad de contagio hizo que personas que antes no estaban expuestas o ya no se cuidaban, se contagiaron. Y hace que, bueno, de pronto, ¿qué es lo que ocurre? Contagia mucha población y de pronto llega a un vulnerable
que es una, ¿a quién decimos? Nosotros decimos susceptible o vulnerable. Susceptible, al principio del año pasado éramos todos, porque nadie había pasado la enfermedad y nadie estaba vacunado. Hoy el susceptible es el que no está vacunado, no está inmunizado naturalmente por haber pasado la enfermedad. Y vulnerable es aquella persona que de enfermarse hace un cuadro grave. Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad? Hoy puede ir pasando de una persona a la otra y de pronto le toca a alguien que es vulnerable, un adulto mayor que tiene alguna enfermedad de base grave o que no está vacunado, que no decidió no vacunarse, que no se cuida, y de pronto esa es la persona que puede hacer un cuadro grave y fallecer. Doctor, de estos casos, tanto los de Famaillá como los de Monteros, ¿están en un estadio muy peligroso, internados, con respirador? No, solamente tenemos una persona, la del matrimonio que fueron a Santiago, que hemos internado a la señora por precaución, tenía una tomografía patológica, y hemos tomado la decisión de internarle, hacerle eventualmente sobrequino, tomar todas las precauciones, pero la paciente está internada sin requerimiento de oxígeno y demás, está estable. Pero sabemos que esta enfermedad necesita 10, 15 días porque puede evolucionar negativamente. Así que por el momento no tenemos cuadros severos con Delta. Nos tranquiliza eso. Nosotros tuvimos la experiencia de la variante Manaus. Esa es la diferencia, porque por ahí uno puede decir qué diferencia hay entre el hemisferio norte y el sur, porque acá la Delta quizás no sea tan significativa, que no lo sabemos. Sí. Tenemos que esperar que acá en Argentina, en toda Sudamérica, debería ocurrir lo que ocurrió en el resto del mundo. El resto del mundo tiene tercera, cuarta y quinta ola. ¿Acá en San Miguel de Tucumán hay algún caso sospechoso? No. ¿De la variante Delta? Por ahora no. No, de todos modos, nosotros qué hacemos hoy, gracias a que la señora ministra pudo incorporar el equipamiento necesario para identificar la variante Delta acá y la Manaus también en Tucumán, nosotros buscamos distintos focos, testeamos esos pacientes positivos, sobre todo lo que nos llama la atención porque se contagia toda la familia, y testeamos. Bueno, no nos surgió, solamente en Monteros y en Famaillá son los únicos focos que tenemos en este momento. Bien. Lo seguimos buscando, por supuesto. Bien. Bueno, Mara, ahí tenían sobre la variante Delta acá en la provincia, ¿cómo vamos? Se sumaron dos casos en Monteros a los de Famaillá, pero está por ahora todo controlado. Bien, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, doctor, lo escuchaba atentamente y le quería hacer esta consulta, teniendo en cuenta que siguen bajando los casos, no sé cuál es la cifra oficial de hoy. Mire, hoy no tengo el dato justo de hoy, pero tenemos menos de 100 casos todos estos días. Sí. Seguramente vamos a estar por 60, 70 casos el día de hoy, con una positividad de menos del 5%. Sí. Eso quiere decir que cada 1.000 pacientes testeados tenemos menos de 50, y con una ocupación de camas críticas menos del 45%. Sí. Son indicadores. Nosotros no solamente vemos el número total de casos positivos, sino también vemos la consulta en las guardias febriles, la positividad y la ocupación de camas, porque por ahí nos podemos estar equivocando en la búsqueda y haber algunos focos que no tenemos bien identificados, y siempre miramos lo que pasa en las guardias de los hospitales del interior y en la internación. Y eso, todo eso nos tranquiliza, y creemos y estamos convencidos que es gracias a la vacunación. Bien. Nosotros creemos que en la medida que contengamos esta situación y avancemos con la vacunación, que las personas que todavía tienen pendiente la segunda dosis, que se coloquen la segunda dosis, estamos ya con tiempo, hay cerca de 100.000 personas que le falta todavía la segunda dosis, y esas son las personas que están vulnerables. Pueden enfermar y hacer un cuadro grave si esta variante avanza, que seguramente va a avanzar, y peor todavía aquella persona que no se vacunó con ninguna dosis. La persona está muy vulnerable. Yo diría que hay personas así que han tomado la decisión de no vacunarse, tienen la libertad, pero se protegen. Doble barbijo, higiene de manos, no concurra a lugares, hay lugares cerrados, no vaya a fiestas, porque está vulnerable. La variante esta seguramente en poco tiempo se va a hacer de circulación comunitaria, que estamos todos vacunados y esta variante no es grave, seguramente va a circular entre nosotros hasta que de pronto le llegue a una persona que no está vacunada, no está protegida.
Doctor, hay reunión de infectólogos en cercanías de las fronteras para abordar el otro tema y la preocupación. Luego volvemos al tema COVID. ¿Qué información le acercó el director del área de epidemia en Tucumán, el doctor Rogelio Cali, sobre caso dengue? ¿Se han dado ya algunos casos sospechosos o se han oficializado algunos casos? ¿Y qué nos depara teniendo en cuenta la combinación de altas temperaturas que vamos a tener y también la presencia, algunos dicen, de fuertes tormentas a partir de mediados de noviembre? ¿Qué información preliminar está administrando usted? Bueno, muy buena la pregunta suya. Mire, nosotros todo el año pasado, todo este verano que pasó, y el invierno, resulta que nosotros hemos tenido en total 38 casos de dengue en toda la jornada. ¿Se acuerdan que el año pasado fue más de varios miles? Y esto fue gracias a un trabajo paralelo al coronavirus. Hemos tenido, siempre tenemos casos sospechosos, continuamente tenemos 3, 4, 5 o más por día, y esto activa todo un protocolo donde hay todo un equipo que va al domicilio, hace una investigación, hace un descacharreo, hace un tratamiento sobre los posibles reservorios de larvas, mata a los mosquitos adultos, se hace una contención de la familia y los pacientes, y hemos tenido 38 casos, de los cuales la mayoría eran casos incluso autóctonos, que no hemos podido detectar el foco original del viaje, porque al estar todo abierto ya es más complicado, pero fueron controlados. Hoy nosotros tenemos que continuar con ese trabajo. El trabajo nuestro es, sabiendo que vienen las lluvias, hay huevos de mosquito, de Aedes, que están en algunos recipientes secos, que de pronto en contacto con el agua, aunque sea poca cantidad de lluvia, de pronto esos mosquitos se evolucionan y de pronto pueden generar contagios. Así que nosotros trabajamos mucho, eso, siempre estamos en alerta. Eso no se pregunta habitualmente, por eso yo te agradezco la pregunta y lo felicito, Omar, porque esto es otra preocupación. Nosotros, acá hay mucha responsabilidad nuestra, en nuestras casas tenemos que ver si no hay algún recipiente, darlo vuelta, higiene, ver si tengo una pileta y tiene agua, si no hay larvas, es muy fácil de ver, hay que desinfectarla, hay que limpiarla, ver los recipientes, las tapitas de gaseosa, las canaletas que pueden estar deformadas, las cubiertas que pueden estar en algún lugar. Eso es muy importante porque tenemos que buscar que nuestra casa sea segura, y acá es complicado porque no es solamente la casa, en realidad es la manzana y el barrio, porque puede haber una manzana que tiene una casa abandonada o alguien que no tiene los cuidados y tiene una pileta o un tambor con agua en un fondo y de pronto complica toda la manzana porque sabemos que el mosquito vuela 100, 200 metros. Doctor, ¿cómo le va, Ángel Suárez? Saludo, dos preguntas. Una tiene que ver con lo que está hablando. En eso, le pedimos a la población que se fije en su fondo, en su patio, en la plaza del frente y a la vuelta, y le pida a los vecinos, si tienen grupos de WhatsApp de vecinos, que habitualmente lo usamos para otra cosa, para comentarios y demás, bueno, que lo utilicemos para ver cómo estamos en casa y en la manzana. Doctor, ¿cómo le va, Ángel Suárez? Saludo, dos preguntas. Uno sobre este tema y el otro sobre el tema de la Delta acá en Tucumán. ¿Cómo se va a trabajar ahora? Porque en invierno se ha detectado, lo hemos comentado, y después llovieron los mensajes sobre la invasión de mosquitos que hay, y hasta la fumigación del municipio, de la provincia, parece que no le hace nada a los mosquitos. En invierno ha habido una invasión, hasta el día de hoy uno va por las casas, por los barrios periféricos, y hay una cantidad impresionante de mosquitos. ¿Cómo se va a trabajar para ver cómo se puede repeler la cantidad de mosquitos que han invadido Tucumán? Sí, el tema del mosquito, del ataque matando el mosquito adulto con las máquinas y demás, tiene un efecto mínimo, que por ahí hay hasta cuestionamientos con la contaminación ambiental. El efecto positivo es cuando uno ataca la larva y los huevos que están en los recipientes y los criaderos potenciales. Porque ahí está el trabajo, y es un trabajo que tiene que ser entre todos. Por ahí pueden decir, bueno, yo limpio y tengo una canaleta ahí, tengo un canal que no está limpio y demás. Bueno, acá hay responsabilidad de todo. Responsabilidad del Estado, nuestra, responsabilidad municipal de algunos lugares, y también responsabilidad ciudadana. Que por ahí hay lugares, barrios, que tiran el agua servida a la calle. O sea, todos tenemos responsabilidad. Y en esto, desgraciadamente, un solo charco que pueda haber en algún lugar se puede generar un foco muy grande de mosquitos, que nos complica a todos. Por suerte, nosotros estamos con
toda una logística de investigación de los reservorios de Aedes, y hemos detectado ya que había Aedes en la capital, y estamos, bueno, tratándolo de erradicar esos focos. El resto son mosquitos comunes, Culex, que bueno, que son molestos, por supuesto, pero no tendría injerencia en el tema del dengue, pero igual, los mosquitos son molestos y lo que queremos, bueno, erradicar, y tenemos que trabajar en eso, por supuesto, por todos. Doctor, y la otra que tenía que ver con el principio de la Delta, se suspendió el Festival de Monteros, se cerró el municipio por protocolo, por los casos que está mencionando. ¿Qué va a recomendar Salud en el caso de los partidos de fútbol? Porque en Ñuñorco se van a jugar dos partidos este fin de semana. ¿Van a hacer algún tipo de recomendación? Y la otra, si ya tienen el informe de qué variante fue la que contrajo el legislador Bussi. No tenemos todavía ese dato. Yo estuve justo, acabo de llegar al Ciprosa del Hospital del Este, y en principio con el tema de los partidos de fútbol sabemos que es bajo protocolo, con el carnet de vacuna, con el barbijo colocado, con aforo. Vamos a ver qué. Acabo de recibir un informe, una recomendación del director de epidemiología, el doctor Rogelio Cali. Vamos a analizar y consensuar con el municipio para ver hasta dónde se llega de acuerdo a la cantidad de casos. Tenemos 4 casos en Monteros, eso no había terminado. Eran 2 casos originales de este matrimonio que viajó a Santiago del Estero, y hay 2 casos más que detectados a última hora. Así que son 4 casos ya, y estamos investigando a sus compañeros de trabajo y demás, que probablemente aparezcan más. Es lo que, en realidad, esto es algo que era esperable, inevitable que llegue, y hemos podido postergar el ingreso a la provincia. Eso ya es muy bueno, porque cuantos más días demoren en llegar, más personas vacunadas están. Y eso hace que estemos más protegidos. Y por lo tanto, la tercera ola, que debería llegar como llegó a todo el mundo, no debería ser tan dramática en la provincia. Pero eso es trabajo de todos. Si no nos cuidamos, si generamos espacios donde hay gente que está bailando todos juntos, sin barbijo, como vemos desgraciadamente en los videos, uno ve, por ejemplo, cómo estamos todos cansados y que queremos que nos habiliten, y de pronto se habilitan boliches, se habilitan partidos de fútbol y demás, pero son bajo protocolos. Después, si no cumplimos con los requisitos, desgraciadamente se pone en riesgo la vida de las personas y se pone en riesgo la actividad misma de la que estamos pidiendo que se habilite. Bien. Así que yo creo que tenemos que ser responsables. No es mucho lo que pedimos. Es esto, el barbijo, bien colocado, esa es otra cosa. Por ahí hablamos con algunas personas que compran tapaboca que no les termina de tapar la nariz. Eso hay muchos que venden incluso en el centro, en las veredas. El barbijo tiene que cubrir desde la nariz hasta abajo del mentón. No sirve, sirve muy parcialmente, y el virus al final termina ingresando por la nariz y lo termina contagiando. Así que, por lo menos, el tape de la nariz a la boca, ¿eso qué hace? Me protege de enfermarme, y también si yo llego a estar enfermo, aunque sea asintomático, y contagiar a otro, es solidaridad y cuidarnos entre todos. Luis, lo último, porque esto tiene que ver con algo que se está dando, usted dice, en otros países. Ayer la propia comunidad, tanto la pública como la privada, exigían a Rusia que tomen medidas restrictivas por la cantidad de personas fallecidas. Creo que llegaron nuevamente a 1,000 personas fallecidas, y algo similar estaba pasando en Estados Unidos. Ahí el porcentaje de los antivacunas es superior a lo que se puede dar en la República Argentina. Pero usted, en medio de la charla, dijo: en algún momento va a llegar y se va a transformar en una transmisión comunitaria. Esperemos que no sea así, que no llegue. Pero en caso de que se dé, porque hoy están focalizados Famaillá, Monteros, si en las próximas 2 semanas, teniendo en cuenta también el calendario electoral, se dan más casos y ya abordan la capital y se confirma que son circulación comunitaria, ¿qué se está pensando, medidas restrictivas amplias en todo el territorio provincial, o eso está descartado, basado en el tema de la velocidad de contagio? Antes hablamos de 15 minutos y hablamos de 6 segundos. Sí, bueno, yo creo que todo depende de la situación epidemiológica. Creemos que por la cantidad de personas vacunadas, mire, yo tengo un gráfico acá que no sé si se llegará a ver, de lo que está pasando en Inglaterra ahora. En Inglaterra tuvieron una primera ola, una segunda ola, un momento donde se liberaron todas las restricciones,
una cuarta ola y de pronto ya están ahí. Y estamos hablando de Inglaterra, con vacunas reconocidas en el mundo, con mucha población, pero ellos, el mundo tiene problemas con las personas no vacunadas, con los antivacunas o por grupos etarios que no han decidido no vacunarse, o eventualmente por ahí, qué sé yo, o quizás no han llegado a vacunar a los niños, porque hay muchas repercusiones de lo que pasa en el mundo y con mucha autocrítica hacia la Argentina, pero si nos ponemos a ver en Argentina, estamos ya, hoy en Tucumán, nos faltan de 1 o 2 años y nada más, y todos los demás se pueden vacunar. Hoy, de 3 años en adelante, todo el mundo tiene la posibilidad de vacunarse. Así que, y hay adherencia. La gente cree en las vacunas, y eso es lo que va a permitir que no tengamos una tercera ola, por lo menos violenta. Que podremos tener personas contagiadas, que haya más personas resfriadas o positivos, pero no personas internadas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es muy probable que ya el virus se vaya haciendo quizás más contagioso, pero menos agresivo, que eso es lo que pasa con la variante Delta, que no pasó con la Manaus. Esa es otra situación diferente a lo que ocurrió en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, la variante Manaus no estuvo, a ellos tuvieron la británica y la original, y de pronto, cuando comenzó a bajar la cantidad de casos, apareció la Delta y contagió a mucha gente. Gente que quizás antes estaba restringida, estaba guardada en su casa, cuidándose, y de pronto apareció la Delta muy violentamente y contagió y afectó, y ahora están con muertos, como pasa en Rusia. Bueno, en la Argentina, en Tucumán especialmente, la que ingresó fue la Manaus, que vimos que es muy contagiosa, no sabemos cuánto más o menos que la Delta, y mucho más agresiva. Nosotros tenemos que recordar que esas semanas de más de 1.000 casos diarios con pacientes jóvenes, graves, rápidamente graves, con muchos fallecidos jóvenes. ¿Se acuerdan cuando decíamos qué pasa acá? Ya no fallecen los adultos mayores, sino gente de 30, 40 años que no estaban vacunados todavía. Y de pronto ahora, bueno, esto ya no está pasando. Y nosotros tenemos identificado más de 330 pacientes con variante Manaus. La variante que está circulando en Tucumán hoy es la Manaus, y algo la original. Y la Delta estamos aquí ingresando, que quizá compitan, y si es más contagiosa la Delta, seguramente va a ser la que se posicione, pero mientras no afecte a una persona que está vulnerable, que no está vacunada, o que una persona que está con alguna enfermedad de base y no se está cuidando, creemos que no vamos a tener bastante complicación inesperada. Doctor Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo del CIPROSA, muchas gracias y lo seguimos al tema. Interesante todos los datos que nos está brindando. Le mando un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande a usted y a su equipo, y gracias por estar siempre interesado y transmitir a través de ustedes que lleguemos a la comunidad para que nos sigamos cuidando. El barbijo, recordemos, no es obligatorio, no quiere decir que lo tengo que dejar de usar. No es obligatorio en los lugares abiertos donde no voy a cruzar con otra persona. Hoy uno ve cuando sale a la calle hay personas mayores, adultos mayores que están sin el barbijo, y uno teme porque esa persona corre riesgo si se enferma. Así que nos tenemos que seguir cuidando. El barbijo, la higiene de manos y evitar situaciones donde nos podamos contagiar, y por supuesto consultar rápidamente, y de nuevo, el que no se vacunó, que se vacune, el que tiene pendiente la segunda dosis, que se coloque la segunda dosis, tiene que concurrir directamente a los nodos, no tiene que sacar turno, solamente con el documento. Está muy fácil, es barato, es gratis y además con una atención amable. Bien, el sábado van a seguir vacunando, el fin de semana se vacunan los sábados y domingos, ya no solamente el lunes a viernes, doctor. Vamos a ver, depende de la cantidad de vacunas que lleguen. Hoy ya llegaron Sputnik, han llegado esta mañana 19.200 dosis de Sputnik 2. Y ya tenemos para vacunar hasta el 30 de septiembre a todas las personas que han recibido la primera dosis. Así que prácticamente estamos cubiertos. Yo creo que no va a ser necesario el sábado y domingo, pero si es necesario lo habilitaremos. Bien, gracias Luis. Gracias Álvaro, muchas gracias. De nada, gracias Omar. Pausa, ya volvemos.